Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un mega saludo a todos. Espero que la estén pasando muy bien. Estoy tratando de reunir una meta de 200 millones de plata para poder subir de nivel al Scorpion y al Ravana. Voy a esperar cuando salga la promoción del 20% de descuento para poder subir el Ravana de nivel 10 al 11. Y mientras voy a seguir subiendo al Scorpion, que está en este momento a nivel 6. Este mapa es la segunda vez que me sale. No he tenido suerte para poder jugarlo, pero creo que es un mapa bastante de corta distancia. Vamos a ver qué tal me sale esta partida. No tengo tanto lag, entonces voy a aprovechar de jugar bastante para reunir la plata. Vamos a ver si me voy por este lado izquierdo, perdón, derecho. A ver si puedo presionar a este equipo. Aunque estoy viendo que por el otro lado izquierdo el equipo oponente está presionando bastante. Vamos a ver si puedo llamar a este Lynch. Estas armas son efectivas, como les he dicho, bastante. Pero estoy que las cambio porque me gustan más las Tarans. Me parece que hacen un buen desempeño. No sé, pues me parece que me gusta un poco más. Coño, este hijo de su madre me llegó por este flanco y me destruyó totalmente al Lich. Bueno, ya lo perdí. Vamos a ver si saco al Ares. Tengo al Scorpion todavía, pero el Scorpion todavía está a un nivel muy bajo, así que no es una gran amenaza. Al menos que lo utilices para robarte kills o sorprender a gente que esté medio débil. Pero si alguien tiene las stun, es bastante difícil destruirlo. Vamos a ver si puedo darle caña a este Aoyun que está volando. Creo que es el que medio destruye hace rato. Vamos a ver si sale. Sal, papá, sal, 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 sal. No, no sale. Sabe que lo voy a destruir. Vamos a ver. Ay, me cambió la mira. Vamos a ver Aoyun este. Vamos a darle que se quedó pegado. Uf, ya se movió. Creo que este es el mismo Phantom que me atacó hace rato. Coño, ay, coño, suma. Bueno, me caí. Mala mía ahí que... Últimamente he tenido problemas con el teclado. Este Phantom me volvió a llevar. No puede ser. Me tocó que aplicar. ¡Ah! Me destruyó. ¡No! Bueno, voy a sacar este, que no es la mejor opción. Lo considero que todavía le hace falta vida para hacer una amenaza. Tengo el piloto de Adrian Chon. Lo compré especialmente para este robot. Lo tengo con habilidad aumento de daño de la corona y aumento de velocidad. Voy a ver si puedo activarle otra habilidad para ver si se vuelve un poquito más efectivo. Con esto de que cuesta oro subir de liga a la habilidad, pues está difícil llegarlo a T4. A ver si me lo llevo, perfecto. Voy a arriesgarme y voy a ver si me puedo quedar con esta baliza. Aunque me estoy vendiendo, gente, ya que este robot es muy débil. Con un ataque certero me lo mata muy rápido. Y veo que viene este Ravana. Coño, viene por mí. Coño, su madre. ¡Ayuda! Coño. Viene otro por acá, por el lado derecho. Creo que es un Aoyun. ¡Ay, ay, ay! Me van a matar. ¡Ah! ¡Teletransportate! ¡Oh! No, no me da chance. Sí, sí. ¡Chance, chance! No, me lo destruyeron. Voy a sacar al Arthur y voy a darle caña a toda esta gente que está encima de nosotros. Vamos a ver si me llevo a este Ravana. Creo que es un Ravana esa vaina. Mi amigo Novens debía venirse detrás mío para ayudarme, para que seamos un equipo efectivo. Aquí sale otro Ravana. El Ravana, si me pregunta, gente, no se ve mala vida por el Scorpion. Traten de sacar un Ravana del taller, ya que el Ravana es mucho mejor que el Scorpion, en verdad. Y si tienen el piloto legendario del Ravana, es todavía mucho más efectivo. Vamos a ver si nos llevamos este Aoyun que no tiene las stun. Perfecto. Ya el equipo contrario está sacando dos Aoyun, por lo cual voy a tratar de adelantar filas hasta este edificio. A ver si puedo tener un buen desempeño acá. Uy, sacaban otro Aoyun. Ya son tres Aoyun. Y mi equipo tenía un Noen solamente. Y no veo otro titán que vaya hacia adelante. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si le hago aquí fuego de contención para que retrocedan.
Ustedes saben que los homies son así, medio lo tocas y se vuelven hacia atrás. Yo pues aquí bien escondido detrás de este edificio me cubro, tengo mi escudo, pero también tengo mi escudo natural. Vamos a ver si me llevo este Mercury. La batalla está bastante intensa, gente. El lado derecho me quiere destruir. Vamos a ver si aguanta la presión. Vamos a ver si aguanta la presión. A ver. 500 metros. Ya se fue muy lejos. Ya se fue. Vamos a ver a este si aguanta la presión. No, este no aguanta ni un segundo la presión. Ay, Dios mío, verdad que esos homies son una vaina seria, gente. Vamos a ver aquí quién se viene. Vienen dos enemigos por el flanco izquierdo. Vamos a ayudar atrás. Creo que eso es un titán. O no sé qué será eso que le estoy disparando. No veo bien. Bueno, ya lo destruyeron. Vamos a disparar otra vez a este para que se esconda. Vamos, escóndete. Vamos a darle a este. Uy, está fuerte la batalla. Está lloviendo disparos de todos los ángulos de este mapa. Yo aquí bien Agustín, protegido. Vamos a ver si me llevo este Blitz. Feo cósmico. Tómalo, papá. Llévate para tu casa. Vamos a con este Leech. Hay un Invade también. Vamos a darle al Invade, pero yo creo que mejor el Leech porque es más peligroso. Chúpate este limón, papá. Chúpalo. Uf, casi me lo llevo. Vamos a ver si ayudo aquí al compa contra el Invade. Ya me queda menos de la mitad de la vida del titán. Creo que perdí parte del escudo. Y todavía quedan dos Haumin volando. Vamos a ver si puedo hacerle fuego de contención. Este decidió venirse a luchar. Vamos a ver si mi equipo lo podemos destruir. Vamos, gente, vamos. Si se puede. Presión. Vamos a darle con las armas. Vamos que lo bajamos. Me lo llevo. Perfecto. Ya creo que es el segundo que destruí. Este de Habana quiere un pedazo de mí. Porque se vino especialmente a atacarme. Vamos a ver si me lanzo un pedo cósmico y le hago más o menos daño. Este es un Leech. Vamos a ver, Leech, toma lo tuyo, papá. Llévatelo para casa. Y este Gabana quiere el coño de su madre. Las armas no apuntan bien porque está muy cerca de mí. No pasa nada. Vamos, Leo, ayúdame, Leo. Llévatelo, papá. Llévatelo, no. Me lo llevé yo. Verga, hay otro titán, Kid. No he visto los titanes de mi amigo. De mis compañeros, ¿dónde están los titanes? Verga, o fue que se los destruyeron muy fácil. Vamos a ver si puedo hacerle presión a este Aomin, que es el más peligroso que tengo. Vamos a darle un poquito de caña. Vamos. Vamos a obligarlo a bajar, aunque sea. Vamos a ver si me lo llevo. Gente. Vamos. Bueno, perfecto, bajó. Uf, aquí dice, me quedó muertico. Me lo llevo. Ya, como quien dice que de. Ay, a ver. Uy, ya me destruyeron, como quien dice, al Arthur. Voy a sacar el arma secreta porque vamos perdiendo por balizas y hay que aplicar la jugada sucia para recuperar balizas. Me quedan 2 minutos. Vamos a ver si puedo llegar a todas las balizas y recuperarlas. Todavía no le tengo la habilidad a Loki que aumenta la velocidad si el enemigo tiene 3 balizas. Pero bueno, tengo el 5% de aumento. Vamos a darle a este Cerberus. Vamos. Uy, ese Cerberus como queda de plástico. Porque medio lo toqué y lo destruí muy fácil. Vamos, que si se puede, gente. Ah, bueno, aquí veo el primer titán aliado. Es un Kid, pero parece que también es de plástico. Porque ese Aoyun se lo llevó totalmente sin mucho trabajo. Vamos a darle un poquito de caña ahí. Vamos, gente, si se puede, queda 1 minuto. Vamos perdiendo por balizas. Fíjense lo importante que es tener un balicero y saber utilizarlo. Yo casi siempre lo aplico la misma al final de batalla, más o menos. Saco al Loki y trato de recuperar balizas a ver si gano. Creo que vamos a ganar. Mi amigo tiene el antisigilo, así que se va a llevar a ese Aoyun. Perfecto. Cae aquí. No, yo creo que está muerto ya. El lag. Perfecto, está muerto. Ganamos, gente. Un aplauso allí por mi equipo que la jugó muy bien, aguantó la presión, gente, así, equipos así, ojalá que me salga más seguido porque sí vale la pena jugar con gente así. Van por las balizas, van contra los titanes, presionan, siguen presionando, no venden los robots, más bien yo vendí los 3 primeros robots míos, pero bueno, vamos a ver qué tanto daño hice porque estuvo bastante intensa esta batalla. Y vamos a ver, bueno, 3.200.000 es bastante. Y me hice casi 700.000 de plata. Y quedé en primer lugar. Tuve 13 kills.
4 balizas. Pues no me fue nada mal en esta partidita. Los oponentes estuvieron muy bien. Gente, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado esta batalla con esteroides, el Arthur. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Bye bye.